y respetadas maestras de todo el país. Hoy estamos aquí nuevamente en este encuentro de charlas con maestros, nuevamente un viernes donde continuamos haciendo el reconocimiento a la labor de los maestros de todo el país y donde hacemos reflexiones que nos permiten adentrarnos en la profundidad definitivamente de la labor que ustedes desempeñan a lo largo y ancho de todo Colombia. De verdad, nuestra gratitud la reiteramos en cada uno de estos encuentros por todo el esfuerzo que vienen haciendo en estos tiempos que enfrentamos. Y hoy, nuevamente con una invitada muy especial, hemos hecho juntos un recorrido por diferentes reflexiones. Este camino lo empezamos con Diana María Gudelo, con el arte de cuidar para cuidarnos. Luego con la profesora Mari Carmen Díez, quien nos permitió conectarnos con la premisa que los niños nos enseñan a enseñar. También tuvimos la presencia de Alejandro Sanz de Santa María con el poder transformador de los maestros y con las investigaciones sobre la práctica de los maestros en el aula. Tuvimos la maravillosa oportunidad de tener a Francesco Tonucci por una buena escuela en tiempos de pandemia. La semana pasada tuvimos a Álvaro Restrepo del Colegio del Cuerpo hablando sobre lecciones de la maestra pandemia y cómo recuperamos esa trascendencia del cuerpo. Hoy tenemos el privilegio de contar también con una invitada muy especial que ya estaremos presentando con detalles más adelante. Bienvenidos a todas las regiones que ya se conectan de distintas partes del país. Ya tenemos 2.400 invitados, participantes en nuestras redes sociales que les invitamos a mandar la conexión a otros profesores que seguramente querrán conectarse por medio del canal de YouTube de Ministerio de Educación Nacional y Facebook Ministerio de Educación Nacional. Voy a saludar algunas de las regiones que ya se han conectado: Cúcuta, Belén de Bajirá, Buenaventura, Palmira. Tenemos también personas de Palmar de Varela, el Departamento del Atlántico, de Tungüelito, Puerto López, Meta, de Paicol, Huila, de López, de Nicay, del Cauca, del norte de Santander. Tenemos personas de Yondó, de Sincelejo, del Banco Magdalena, Puerto Salgar, Cundinamarca, Montería, Tunja, Risaralda, Amalfi, Antioquia, Río de Oro, Cesar, El Tambo, Cauca, Santa Marta, Pamplona, Quimbaya, Becerril, Tunja, Lorica, Yopal, Ciénaga, Socorro, Santander, Popayán, Piedecuesta, Salamina, Meta, Calarcá, Fresno, Majahual, Duitama, Armenia, San Alberto, Chinú, Baranoa, Cajibío, Roldanillo. 3.000 personas ya conectadas, Vice. Nuevamente un placer compartir con ustedes este espacio y te doy la palabra para este saludo inicial. Muchas gracias a ti, Edison, a nuestra invitada Maritza, que ahorita yo sé que la vas a presentar oficialmente. Un saludo a todos ustedes, a maestros, maestras, también sé que nos están acompañando algunos padres de familia, tenemos directivos docentes, tenemos también estudiantes. Nos dijeron la semana pasada que algunos estudiantes también se conectaban. Es un espacio que nos ideamos básicamente para eso, para encontrarnos, para pensar en la educación, para pensar en lo educativo. Y yo quisiera compartir tres reflexiones que esta semana, que ha sido muy difícil para el sector educativo, han venido rondando en todas las decisiones que hemos tenido que estar tomando. Y una que se ha puesto central en el espacio de trabajo y en la agenda ha sido los temas o la pregunta referida al sentido real de la educación. Y entonces vienen las preguntas que le hacen siempre a lo educativo con respecto a los contenidos, a las producciones, a la evaluación, a la infraestructura, a los espacios, a los logros, y se vuelve lo educativo un tema que pareciera distante de la persona, que pareciera que no hace parte central y fundamental de la construcción de sujeto y de ese sentido último que persigue lo educativo, que es el desarrollo humano. Y ahí entonces nos toca volver y reciclar, volver y retomar, traer al centro la discusión básica sobre la cual nosotros no podemos perder la perspectiva. Y consideramos, yo espero que para ustedes también, pero para nosotros como ministerio, este espacio nos ha servido muchísimo porque vuelve con la voz de ustedes, con la retroalimentación que ustedes hacen todo el tiempo en los chats, de los comentarios, las reflexiones, los puntos de vista, los reclamos también que hacen, las sugerencias. Uno dice, no, los actores centrales no estamos perdiendo el norte.
Y por eso el punto y el llamado central es no nos vamos a dejar perder el norte de lo que implica lo educativo. Y cuando hablamos de lo educativo, es el tema de la educación para la vida. Y cómo dentro de lo central de ese pensamiento diario, de la entrega nuestra hacia los niños, niñas, adolescentes, a las familias, está el formar para la vida, el reaccionar ante la angustia, la preocupación, el reto, el problema, la incertidumbre, la preocupación, la oportunidad ante las situaciones, cuando nos hablan de cómo nos adaptamos, cómo generamos resiliencia, cómo hacemos de todas estas situaciones una posibilidad para responder adecuadamente, pues eso pasa básicamente por la posibilidad que hemos tenido y que ustedes como maestro nos han posibilitado para conformar y construir sujetos. Y para en ese proceso de construcción de sujeto que pasa por la persona, para poder entender cómo se genera y se construye criterio, autonomía y postura desde muy pequeños para poder hacerle frente a la vida y poder acompañar desde lo individual, lo familiar y lo comunitario decisiones que son vitales. Y lo traemos porque esta semana ha sido un punto de reflexión. Todo el tiempo, cuando hablamos de los temas de un posible retorno, que ni es obligatorio, ni es cercano, ni es, empezamos a mirar qué es lo central, y uno dice en lo central, pues, ¿qué piensan los niños? ¿Qué quieren los niños cuando dicen tengo miedo, pero me hace falta mi amigo? ¿Pero qué dicen las familias cuando dicen también aquí hay condiciones, en esta comunidad lo podemos hacer? Pero también tengo miedo, no quiero que a mi niño le pase nada. Pero ¿qué piensa un maestro? ¿Cuál es la apuesta de un maestro? Y lo que los maestros nos han enseñado en estas casi 10 semanas que llevamos en este proceso es que se piensa con grandeza y se adapta a las condiciones. Y a los cambios hay que darles posibilidades. No hay ni que afanarnos ni que atacarlos. Los cambios y las transiciones hacen parte fundamental de la vida. Y qué bonito que ese sea parte del legado que nosotros les dejemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, a los jóvenes y a las familias, la posibilidad de empezar a encontrarnos, a mirar cómo respondemos, cómo reaccionamos, qué es lo básico en la maleta de la vida en la que vamos con la que vamos andando y la que vamos llevando, qué si no se puede bajar, qué no podemos desconocer, qué no podemos dejar de empacar y empezar a quitarle a esto tantas presiones y angustias, y entonces escuchando video, viendo videos, escuchando los relatos de ustedes, las reuniones, profes, que yo no sé si ustedes todos lo saben, nosotros semanalmente nos reunimos con los equipos de las secretarías de educación, semanalmente, con cada una de las 96 secretarías de educación, para saber en qué van las secretarías de educación en el trabajo con los directivos docentes. Y con los docentes, cómo está el proceso, cómo está el ejercicio. Y claro, sale y brotan una cantidad de retos, necesidades, dificultades, y inmediatamente una inspiración propia de este sector que dice, ah, pero queremos contarles al ministerio que nuestros maestros están y empiezan a crear, a mostrarnos la manera en que ustedes han ideado formas de encuentro, mecanismos para comunicarse con las familias, formas de entender y de trabajar alrededor de la misma pandemia, situaciones para vincular a las familias y a las comunidades y al final entender que se vuelve sobre lo básico, que lo central en los temas de este aprendizaje que buscamos se den los niños está puesto en aprendizajes que son decisivos en la vida. Lo secundario lo vamos a ir aprendiendo. En el momento en que cada niño y cada persona considere que lo debe aprender, lo va a volver significativo. Pero por ahorita, lo significativo está puesto en lo que nosotros le podamos dejar de legado para esas decisiones y esas transiciones de vida. Y las transiciones son procesos naturales, nos hacen reconceptual, resignificar también el tema mismo de los espacios. Y yo pienso que este ha sido también otra lección en esos capítulos de lo educativo fundamental, el tema del espacio. Ayer nos llegaba un video sobre los temas de los espacios abiertos. Y pum, ahí mismo pues la angustia, pensamos que era donde no había infraestructura, donde no hay clases, se nos vino a la cabeza todas las situaciones que vivimos diariamente, lo que ustedes también conocen muchos y como es una realidad, pues también hay que decirla y contarla, lo que nos ha pasado con el FIE, con todo, y decían, no, es el espacio abierto,
como una posibilidad también de encuentro para construir saberes y construir conocimientos. Y entonces nos inspiramos mucho en esta ocasión para ustedes con la invitada que tenemos. Ya Edison les va a contar de quién se trata, pero ha sido una inspiración muy grande con nuestras comunidades ancestrales, con nuestros grupos étnicos. Ellos sí que nos enseñan diariamente lo central de la vida, dónde están los puntos básicos donde tenemos que tener siempre el foco, sobre la mirada en la persona, los vínculos y las relaciones con las comunidades, la relación con la naturaleza y las condiciones innegociables sobre las cuales se construye una comunidad. Y uno dice, claro, dentro de las particularidades, dentro de la mirada occidental nuestra, dentro de las diferentes pautas, condiciones y criterios o realidades culturales, pero lo básico siempre nos tiene que acompañar. Y ustedes son parte vital para construir esos elementos básicos desde la vida particular de un niño hasta las condiciones y transformaciones propias, culturales y sociales de una comunidad y de una sociedad. Entonces, esa fue la inspiración para la sesión de hoy, fue el debate y fue lo que estuvimos revisando con el equipo, con los maestros, pensando y mirando cómo podría ser hoy una intervención pertinente, un mensaje y un diálogo con ustedes claro sobre cada momento que estamos viviendo en lo educativo. Y creo que en esa lógica y en ese contexto, Maritza nos va a ayudar y nos va a dar un contexto importante, interesante a tener en cuenta, en que no perdamos lo central, en cuál es el llamado y dónde deben estar los puntos que nos preocupen, básicamente para poder avanzar en un proceso que estamos construyendo entre todos, que ninguno lo hace solo y que no va a haber presiones para obligar a lo que claramente no es posible o no hay, no están generadas las condiciones. Entonces, Edison, te dejo para que sigamos con el ejercicio y ya leemos la entrada entonces a Maritza. Muchísimas gracias, Vice. Muchas reacciones, agradecimiento de las regiones, nos agradecen desde Ibagué, desde Manzanares Caldas, se conectan también asociaciones, agremiaciones que dan su saludo y que agradecen este espacio. Ya tenemos 6.400 personas conectadas, así que quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, Maritza Díaz Barón. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y se ha desempeñado como investigadora y docente universitaria al tiempo que cofundó y es directora y maestra de educación inicial en el Centro de Expresión Artística Mafalda. Eso le ha permitido conectar la teoría con la práctica educativa. Maritza, a lo largo de su carrera, ha demostrado la profunda convicción de que los niños y las niñas son expresión maravillosa de la perseverancia de la vida y que la educación es el propulsor para que se potencien sus capacidades para transformar constructivamente el mundo. Ha sido consultora y asesora para diversas entidades gubernamentales, Secretarías de Educación, Bienestar Social del Distrito de Bogotá, ICBF, la Mesa de Diversidad de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Primera Infancia, CIPI, Ministerio de Educación, de Cultura, de Trabajo, para diversas ONG y agencias de cooperación internacional como UNICEF, la OIT y la OEI. Actualmente hace parte de la empresa social Bases Sólidas. Así que Maritza, realmente un placer tenerte aquí, un gusto poder compartir contigo y en las conversaciones previas que teníamos ya me hacía mucha ilusión lo que vamos a trabajar porque sé que para los maestros de nuestro país en estos tiempos va a ser de total pertinencia. Así que bienvenida Maritza, la palabra es tuya, la presentación es tuya. Adelante. Bueno, muchas, muchas gracias. Me siento realmente muy honrada de estar aquí y de estar con toda esta cantidad de maestras y maestros a quienes empiezo por agradecer por brindarnos su interés y su atención. Y por supuesto, quiero agradecer muy especialmente al Ministerio de Educación y en particular a la viceministra Constanza Alarcón por generar estos espacios y también muy especialmente a todo el equipo de trabajo que hace que esto sea posible. Me ha impresionado ver ca la cantidad de personas trabajando alrededor casi que día y noche. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la pandemia, enfocándome básicamente en la relación entre las transiciones de escenarios educativos que se han generado y el lugar del vínculo en este proceso.
De la pandemia se han derivado muchas situaciones que han obligado a los niños, a las niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades, y sin lugar a duda a maestras y maestros, a transitar por acontecimientos y escenarios que han sido claramente imprevisibles, que son singulares y que conforman un momento histórico. Sin hablar de lo que se remueve con respecto a la vida misma, inclusive a la muerte, nos hemos obligado a transitar por escenarios educativos que, por ejemplo, comprometen el cambio de tiempo y espacio que implica lugares, jornadas y educación. En otras condiciones, fuera de pandemia, difícilmente se citaría a una reunión como estas a las 7:30 de la mañana. Y de hecho, aquí estamos reunidos en unos horarios diferentes y en espacios distintos. Eso mismo, por ejemplo, ha hecho que cuestiones como el adentro y el afuera sea tan particular en diferentes contextos. El adentro puede ser de la puerta de adentro en mi casa, de la puerta de mi casa hacia adentro, y el afuera el espacio de allí. Pero el adentro puede ser el territorio, y el afuera lo que está por fuera del territorio, por ejemplo, en el caso de los grupos étnicos. Otro de los elementos que se ha tocado fuertemente ha sido claramente el de la proximidad física. Yo creo que no. Estoy un poco en desacuerdo con la idea del distanciamiento social, con ese concepto, porque creo que fundamentalmente ha sido una transformación de la proximidad física que nos lleva a habitar el cuerpo de otra manera, a sentir nuestro cuerpo y a relacionarnos con el cuerpo del otro de otra manera. Nos hace conscientes de la vulnerabilidad de nuestro cuerpo y de la conexión que hay de cuerpo a cuerpo, tanto en la vulnerabilidad como en la fortaleza. Y sin lugar a dudas, otro elemento ha sido el de comunicarnos a través de un instrumento que estaba ahí, que sabíamos, que inclusive se nos volvía bastante molesto cuando los jóvenes y adolescentes estaban mucho tiempo pegados a una pantalla o a un celular. Pero ahora que se vuelve el instrumento casi que para todos o para muchos de comunicación, cobra otra importancia. Todo esto ha significado estas condiciones que de manera abrupta nos han hecho transitar a unos y a otros y sobre todo poner a prueba nuestra capacidad de adaptación, de comprensión y de volvernos a centrar en medio de esto. Algo que nos confronta fuertemente es el control, la pérdida de control que teníamos sobre los escenarios anteriores. Todo eso nos lleva, de nuevo, yo diría, a retomar la idea que ya nos decía Vygotsky sobre que la vida y el aprendizaje está compuesta por permanentes tránsitos, estamos transitando. Hay quien decía que en la vida estamos de paso constantemente. Entonces, ¿qué? En medio de todo lo que transita, una de las preguntas que nos podemos formular es, ¿qué es lo que se conserva? ¿Qué es lo que permanece en medio del tránsito? ¿Y qué nos da fuerza para poder transitar? En este caso, en la pandemia, pero en todas las circunstancias de la vida. Yo quiero retomar aquí el vínculo como ese elemento vital para el tránsito. El vínculo es un regulador en la inestabilidad que se experimentan las transiciones. El vínculo es el que le ha permitido a la niña y al niño saber que su existencia es valiosa, que desde el comienzo y a lo largo de toda la vida puede enfrentar la adversidad. El vínculo que se construye desde el vientre materno y que luego con el padre y los cuidadores y por supuesto con maestras y maestras, con sus pares y con la comunidad, conforman su mundo social, pero es el que le hace sentir que pertenece, que vale la pena estar allí y que a pesar de que cambien muchos asuntos a su alrededor y que ese niño o esa niña necesite cambiar también y transformar y transformarse, ese vínculo es la base de fuerza. Pero sin embargo, las transiciones no son algo únicamente personal, son
están dotadas de sentidos que se construyen culturalmente. Los cambios, el sentido de esos cambios se construyen a nivel de las comunidades. Mucho se ha dicho, por ejemplo, de cómo la comunidad de Wuhan, a la comunidad de Wuhan les resultó eventualmente más sencillo seguir una cantidad de normas por toda la historia que tienen con las normas y el significado que en ese contexto cultural, y puede ser más fácil para ellos que para otros en otros lugares. Las condiciones económicas, las condiciones sociales, la manera en que nos autorregulamos, pero también, más allá de eso, las cosmovisiones, cómo entendemos la vida y la existencia misma en distintos grupos, cómo se concerta eso, le dan sentido a las transiciones. Y de acuerdo a eso, establecemos ritos y celebraciones. Entonces, la pregunta que me formulaba es si lo mismo se puede decir acerca del vínculo. Si el vínculo, la manera de construir el vínculo, también tiene un contexto cultural. Y en ese marco, yo quiero compartir con ustedes algunos resultados de la investigación que yo he hecho en los campos de antropología de la infancia y de antropología de la educación, que básicamente significa entender la relación entre la cultura y las infancias, y la cultura y las diferentes formas de educación. Entonces, en particular, yo he estado trabajando en el Vaupés con el pueblo Pamiwa, que fue nombrado cubeo por los españoles y ellos hace un tiempo recuperaron su nombre original, son los Pamiwa. Allí, a unas 5 horas en Rancha de Mitú, es donde yo he estado trabajando, en el poblado de Piramirí. Creo que los saberes, como lo decía Constanza ahora, los saberes de los pueblos indígenas, de los pueblos amerindios, y en este caso los amazónicos, que conozco más de cerca, nos dan un legado maravilloso, un legado que está allí, está a nuestro alcance. Allí hay conocimientos que inclusive han sido declarados patrimonio de la humanidad, y es decir, que están para que todos los aprovechemos. Como sociedad, nos estamos acercando cada vez más a la manera en que los pueblos indígenas se relacionan con el medio ambiente, con la naturaleza, pero también hay muchos elementos acerca de la educación, donde estamos realmente, ellos nos llevan siglos de ventaja en construir una sociedad que es coherente con una manera de educarse, que ha tenido que afrontar muchas dificultades y que esas dificultades pueden haber fragmentado mucho de ese conocimiento, por supuesto, pero hay conocimientos allí enormes, enormes. Yo quiero, retomando esto, también quiero aprovechar esta situación para honrar las vidas y el saber de tantos indígenas que se están perdiendo en este momento justamente a raíz de la pandemia. Creo que es muy preocupante que tantas vidas y tanto conocimiento se esté yendo. Pero al mismo tiempo sabemos que muchos de los grupos se han regresado a sus territorios y se están protegiendo en ese otro adentro y seguramente reconstruyéndose mucho. Yo quiero empezar por un ejemplo de cómo es que ellos y ellas, estas comunidades, son inspiradoras para mucho de lo que pedagogías de otros lugares nos están planteando. Hace unos 30 años, y este es un ejemplo que muchos posiblemente de quienes están escuchando hoy me han oído exponer, estaba trabajando allí en Piramirí con el ICBF buscando entender cómo se construye, cómo los niños y las niñas se apropian de la cultura y de qué manera se enseña allí. Y sucedió un evento muy sencillo, pero muy significativo. Un niño de unos 2 años y medio se subió a un árbol y estaba trepándose por ramas muy delgadas, cada vez, digamos, a mi juicio, más peligrosas para que él se lastimara. Entonces,
Yo me afané bastante, miré alrededor y todo el mundo parecía muy tranquilo. Mi primer impulso era decirle al niño que se bajara del árbol o subirme yo misma a rescatarlo. Y no, un hombre que estaba a unos metros vino y se paró debajo de donde el niño caería. Y le preguntó en ese momento que si un mico se cogería de una rama más angosta que su brazo. A mí eso me pareció. El niño a punto de caerse y él le estaba hablando de micos. Y el niño detuvo su acción y le contestó que no. Y entonces él le preguntó que de qué rama se cogería él. El niño miró su brazo, miró las ramas y ubicó una rama más gruesa que su brazo. Y él, señor, se fue. Decodificar lo que había sucedido allí para mí fue absolutamente revelador. Era no alertar al niño desde el miedo ante el peligro, sino reconocer, tener muy presente qué sabía ese niño acerca de los micos, qué capacidad tenía para, por ejemplo, establecer proporciones entre el brazo del mico y las ramas, y luego aplicarlo a sí mismo y llevarlo a su acción. Es una pedagogía sofisticadísima. Implica la escucha. Implica la pregunta, implica saber qué y cómo preguntar, cuándo, para poder conectar al niño con sus propios saberes. Todo esto que nos dice la pedagogía más contemporánea estaba allí. Yo lo que descubrí en ese momento es cómo los adultos asistían a la exploración natural que hacen los niños del mundo a través de preguntas y la combinan de una manera maravillosa con saber que los niños aprenden imitando, pero que también aprenden recibiendo consejos que en el caso de los grupos indígenas los conectan siempre con los saberes ancestrales. No son meras opiniones, sino son conexión con todo este conjunto. De allí, en Mafalda, en el Centro de Expresión Artística Mafalda, lo tomamos como inspiración para crear nuestro método que llamamos exploración asistida. Y es, creo yo, así de potente el saber que puede haber allí para nutrir otras pedagogías. Ahora quiero mostrarles en una diapositiva, si podemos ver, una primera diapositiva de lo que pasó. Esto de la exploración asistida fue hace casi 30 años. Y en mi última estancia en campo, creo que ya estamos viendo las diapositivas, perfecto. Allí, cuando ya estaba terminando el trabajo de campo, porque llegué con la pregunta de cómo se aprende a enseñar. Entonces, el grupo, como ustedes ven, en el primer círculo, dijeron pues que un momento crucial en el aprendizaje de la enseñanza es que la madre se conecte y reconstruya cómo es que aprendió a enseñar siendo hija. Y en el momento en que ella tiene su primera menstruación, hay un ritual de encierro y se le reconstruye cómo fue que fue ser hija. Se le construyen una cantidad de prácticas. En su dieta se le corta el pelo para que inicia de nuevo, como pasa con los niños un poquito después de haber nacido, y sobre todo ella aprende sumisión. Y sumisión es lo que ella tiene que aprender es a comunicarse con el alma o con lo que ellos establecen como el aliento, que es el umé del bebé. Hay una coincidencia lingüística muy interesante y es que el aliento se llama umé y el nombre del bebé hasta los 2 años más o menos es umógico, que tiene una misma base. Estábamos en esto cuando ellas me preguntaron, siempre me hacen preguntas acerca de nosotros, de las otras sociedades, y me preguntaron, Maritza, ¿es verdad que las blancas, cuando los niños, después de que nacen al poco tiempo, los separan de su cuerpo y los ponen en otro? Entonces, pues que sí,
Y ellas hicieron una cara de afectación y dijeron, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿No? Entonces yo les pregunté por qué era tan grave a sus ojos que las madres alejaran a los niños pequeños de su lado, sobre todo en las noches. Entonces dijeron que para que, para justamente para poder cuidar ese aliento y esa alma y cuidar que no se separe del cuerpo, ellas lo que tenían que hacer en particular en la noche era combinar una serie de asuntos. La madre debe alimentar al bebé cuando él lo pida para que siempre permanezca satisfecho, pero haciéndolo esperar un poquito, porque así construye paciencia. No se trata de darle lo que él pide inmediatamente, sino de saber que lo está pidiendo, conectarse con su necesidad y responderle calmadamente. De otra parte, ella debe escucharle, y escuchar, nosotros podríamos entender la escucha, sino es escuchar su respiración. Inhalar se llama también humé d'appuyer, y exhalar se llama perdón, el anterior es humé d'avijou, y exhalar es humé d'appuyer. El que la madre pueda escuchar la respiración del bebé implica saber qué necesita y no dejar que llore demasiado, porque si llora demasiado, el bebé se queda sin aliento. Y entonces su alma, está triste. Y algo que un cuidador, una madre, alguien debe hacer es no permitir que se instale la tristeza. No quiere decir que no haya tristeza, sino que se instale. Y estar triste es un me etayú. Todos tienen el mismo elemento acerca, la misma base de un me. Lo otro que ella debe hacer es darle aliento. Y ella le da aliento soplando la parte de arriba de la cabeza, que eso nosotros lo llamamos la mollera en mi época o en mi región. Y este debe darle fuerza. Y en la vida cotidiana con los niños y las niñas, lo que hay que buscar son esos elementos que le dan fuerza. Entonces, el no resolverle el problema al niño en el árbol y permitir que él resolviera su situación es otra manera de darle fuerza. Darle fuerza es permitirle que explore y que resuelva, estando cuidado, sin lastimarse. Pero una de las que más me conmovió a mí es que ella debe sentir su corazón. El corazón es un medú para saber cómo se siente y darle tranquilidad. Para eso ella debe acompasar su ritmo cardíaco con el de él. Y eso se logra teniéndolo a su lado, teniéndolo cerca. Esto sucede generalmente durante los primeros 2 años aproximadamente. Y es el momento en que se construye un vínculo que va a ser indeleble para todas las transiciones que se van a tener a lo largo de la vida. Ese haber sabido que hay alguien conectado con su tristeza para transformarla, que le ha satisfacido sus necesidades, que le ha brindado tranquilidad y que le ha permitido construir fuerza, son elementos culturales entre los Pamiwa, entre los que se construye el vínculo. Una de las primeras transiciones que se tienen después de los 2 años es cuando el niño ya gana una independencia y se va a relacionar con el mundo. Y allí, en el último, la última circunferencia, pasa algo que es realmente hermosísimo y maravilloso. Ella, con su hijo enfrente, no donde lo suele cargar, que es al lado o atrás, ella lo lleva y lo presenta al mundo. El mundo es el tucubú. Y el bebé, en ese momento, un mujicú, se lo presenta a todos los elementos con los que él puede interactuar, que ella puede ir encontrando en ese momento. Entonces, ella va cantando y le va diciendo, por ejemplo, a la palma, palma, aquí está mi hijo. Cuando él necesite de su aceite,
le pido que por favor se lo dé, se lo presento. Y le dice al hijo, hijo, aquí está la palma. Cuando necesite aceite, ella seguro se lo va a brindar, pero recuerde de tomar solo el que necesita y pedirle permiso antes de hacerlo. Río, aquí está mi hijo, peces, tierra, todo lo que puede encontrar por su camino, y ella lo va haciendo en un canto que es algo entre la madre y el hijo. Y el propósito es que los elementos y los seres del mundo se acojan mutuamente. Entonces, esto, a mi modo de ver, es una fortaleza construida desde un vínculo al alma, al aliento que recibe el bebé con ese nombre, por el nombre que da el payé, que lo va dando paso a paso y que lo va protegiendo a lo largo del mundo. El payé, que es esta parte que ustedes ven en la flecha que va abajo, el chamán, está conectando cada momento de la vida cotidiana con el orden cósmico, el pensamiento, el espíritu, las virtudes, el carácter de los ancestros. Él conjura los peligros que pueden amenazar el alma y separarla del cuerpo. El alma separada del cuerpo para los pamiwa significa la locura o la muerte, que no es muy distinto de lo que significa, por ejemplo, para la psicología occidental. No, esa es la esquizofrenia, es alma que se separa del cuerpo. Y esa es la misión de quien educa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, si fueran tan amables. Sí, a la otra. Entonces, en síntesis, el ritual de iniciación femenina a través del encierro recoge esas memorias que yo les decía de vínculo. Esas memorias que son las que le permite a ella enseñar desde el vínculo y estar conectada y cuidar el alma de sus futuros hijos. Pero yo diría que esto aplica no solo para la madre, sino para toda la comunidad que enseña a los niños. La estabilidad de los niños y las niñas no solo descansa en la futura reproducción del ciclo de reposición de los seres humanos, es decir, cómo es que la sociedad se reproduce a través de la infancia, sino que de ello depende la estabilidad de la sociedad misma. Esto es una cita. Y otra cita que hago es que me llama mucho la atención: los niños y las niñas son mediadores entre el orden cosmogónico y la sociedad. Así se cuida y se perpetúa el sustento social que los sustenta. Es una síntesis de lo que yo creo que allí sucede. Ya podemos quitar las diapositivas. Estos son esta niña que está aquí en el lado de abajo, estaba preparándose para una iniciación. El niño que está arriba son sus exploraciones. Y estas mujeres que están aquí al lado estaban llenando mi cuaderno de notas, dibujando el maquillaje del ritual de iniciación. Entonces, podemos, si quieren, ya quitar estas diapositivas. Entonces, de esta manera, como consideraciones finales, yo les quería decir, el mensaje está en la importancia de mantener vínculos sólidos para transitar juntos en estas transiciones y transformaciones de escenarios y de condiciones educativas. El quehacer pedagógico que nosotros tenemos y el desafío que tenemos está justamente en ver cómo podemos, desde si retomamos el aprendizaje de los pamiwa, el hacer que el aliento y que el alma se mantenga unido al cuerpo. Puede cambiar el tiempo, el espacio, la proximidad, tantas cosas se están cambiando, pero una de las preguntas es qué permanece, y lo que permanece y lo que va a quedar como huella en los niños y en las niñas que estamos cuidando y educando como padres o como maestras y maestros y como sociedad, es el vínculo que mantienen, va a ser lo que permanezca. Los niños más pequeñitos posiblemente no se van a acordar de este evento, van a tener recuerdos muy borrosos, pero va a quedar una huella en su inconsciente de qué los sostuvo con fuerza. Los niños más grandes
Yo me pregunto qué tanto se van a acordar de las lecciones y de los contenidos que han visto en este momento, pero sin duda lo que van a recordar es qué se reunió, qué confianza hubo acerca de ellos. Y sí, quieren salir, por supuesto, todos queremos salir, pero entender también cómo sortear una dificultad, podernos consolidar como sociedad para cuidarnos los unos a los otros es, a mi modo de ver, la gran prueba que tenemos. Y no es nada fácil ante situaciones donde no tenemos el control y donde esperamos que quienes tienen el control tomen las decisiones acertadas y nos angustia. Y nos podemos quedar enfrascados, por ejemplo, en este momento, en cuándo va a ser el retorno en términos de profesor, de maestras y maestros, instituciones educativas, y nos angustia que no nos den una fecha, y si nos dan una fecha, no, tenemos conflicto con la fecha. Entonces, tener medidas abiertas, medidas generosas de alguna manera que permitan que identifiquemos cada uno de estos escenarios y que los adecuemos a las medidas, yo lo veo como un acierto. Crear las condiciones para que, respetando el derecho de los niños a la educación, se puedan garantizar esos derechos y esas condiciones va a ser el enorme desafío. Por ejemplo, que en la educación pública existan todos los elementos para la bioseguridad y que la educación privada pueda costeárselos. Son problemas concretos y es parte de lo que nos genera toda esa angustia. Yo no la pondría y no la hemos experimentado nosotros en los contenidos de la educación, sino en cómo hemos hecho para que los niños sepan, por ejemplo, en el caso de Mafalda, que Mafalda sigue siendo parte de su vida, que tenemos un lugar allí, que sus compañeros son parte de su vida y que esto está allí para todos. Con esto cierro y agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. Muchísimas gracias, Maritza. Gracias por tu intervención. Muchísimas reacciones de los maestros, de las maestras, de recuperar este aprendizaje de nuestras comunidades ancestrales, de cada uno de esos detalles que nos has brindado, como el maestro ahora en los comentarios, y ya le voy a dar la palabra a la vice, va extrapolando a su experiencia cotidiana, cómo la oportunidad de estarse aproximando a los padres de familia definitivamente está dándonos un nuevo camino de relaciones y de vínculos entre instituciones educativas y familias. Entonces, realmente, Vice, yo creo que te dejo la palabra para también seguir dialogando sobre esta intervención y sobre este tema. Adelante, Vice. Yo creo que, pues no afortunadamente, en el sentido estamos muy motivados con la forma como Maritza presenta, pero digo, afortunadamente en temas de tiempo, el formato hoy nos va a permitir hablar un poquito más y creo que eso es muy valioso. Seguimos acá escuchando y leyendo todo el tiempo los planteamientos y los comentarios que hacen nuestros maestros, Maritza, y hay uno que a mí me llama mucho la atención. Primero, hay un reconocimiento importante a algo que decíamos y es el aprendizaje que tenemos de las experiencias, de esas experiencias basadas en temas de la vida misma y en temas comunitarios. El reconocimiento, hay veces las preguntas hacia posturas y proyectos educativos más de orden comunitario, lo que se conoce en el contexto como los PEC y demás, como que uno lo siente como que eso es de allá, de alguien que está como por allá en la ruralidad dispersa, como raro, como atípico, como distante, y uno dice, bueno, ¿cómo traer eso? ¿Cómo traer, no solo, cuando digo eso, no es la reflexión solamente, sino la vivencia misma de lo pedagógico, hacerlo parte también del proceso y de la reflexión misma de la pedagogía? Y volvemos al punto de cuáles son esas preguntas que hoy nos ocupan en lo pedagógico y esa oportunidad tan bonita que tenemos ahorita los maestros de centrarnos en lo vital y en lo trascendental de lo educativo. Y entonces con base en eso una maestra decía, yo he llegado a la conclusión que estamos dedicados más a informar que a educar,
que eso ha sido parte, digamos, de los puntos y de los problemas que tenemos desde la educación. Y a mí, pues debo decir que es una afirmación que comparto de manera importante. Considero que evidentemente sí nos está pasando el tema de los esquemas de transmisión de conocimiento. Ese afán, digamos, por entrar a fondo nos ha llevado siempre a fragmentar el conocimiento, a perder la posibilidad de ver lo estructural, lo integral de cada una de las realidades, y entonces no nos permite también desarrollar eso que al final es como nuestra gran tarea en el ejercicio de lo pedagógico, y es también esa capacidad crítica, reflexiva, analítica de los estudiantes. ¿Cómo trascender de la información a la educación en una mirada comprensiva a lo educativo a partir de todos estos elementos que tú nos pones hoy sobre la mesa para que nosotros reflexionemos desde el ministerio y de nuestro gran equipo de maestros? Ah, qué maravillosa pregunta. Yo creo que esto nos lleva a situar la información en otro nivel. Y creo que dentro de los estilos de currículum, hay un tipo de currículum que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención y es un currículum que se llama el currículum como praxis, que conecta el pensamiento, la construcción de teorías con la práctica. Y esto significa, por ejemplo, crear convergencias en torno a esenciales de la vida. Esas convergencias que reúnen a todos, reúnen a familias, a cuidadores, a maestros. Y por supuesto, a las niñas, los niños, jóvenes, adolescentes que estén en las instituciones educativas, son las que permiten, entre otras cosas, construir comunidad. La convergencia que pueden tener los grupos étnicos está sobre su cosmogonía, sobre la manera en que conciben el universo. Las convergencias que podemos construir en otros espacios están sobre esos elementos de existenciales fundamentales. Y allí se pueden movilizar aspectos impresionantes. Les comparto la respuesta que la comunidad de padres de familia en nuestra experiencia en Mafalda ha tenido, que ha sido realmente conmovedora. Tan pronto se inició esto. Todos, como jardín infantil privado, vimos muy cerca la quiebra y todavía la tenemos en la mira. Pues puede ser una de los desenlaces de esta situación. Nunca ha dejado ese riesgo de estar allí. Pero las familias se movilizaron de tal manera que arrancamos con una consigna y fue: ningún niño o niña de Mafalda se puede retirar por falta de dinero. Entonces tenemos que crear un fondo común, un fondo de solidaridad, primero que todo para protegerlos a ellos y proteger esas familias. Los auxilios que nos han llegado del gobierno han sido importantísimos y desde un comienzo los estábamos esperando para poder responder a los niños que ya no son de educación pública, sino que es una de privada, sino que es un asunto público en tanto su derecho a la educación. Pero el que se conforme una comunidad que se apoya unos a otros hace que la pedagogía sea una pedagogía que se comparte a nivel comunitario. No son solamente las familias allá y la institución acá. Entonces, hemos sorteado muchas dificultades conformándonos como comunidad, realmente, desde económicas hasta los protocolos los tenemos que resolver como comunidad y tenemos que prepararnos desde ahora como comunidad para saber cómo es que los niños y las niñas y nosotros mismos vamos a entrar en una situación que también es absolutamente miedosa para todos, pero lo que genera esa comunidad es el vínculo, vuelvo, sobre esos esenciales que nos hemos propuesto en la educación y que nos son afines, nos reúnen nuestras, por decirlo de alguna manera, nuestras almas, las comunican y hace que
se comuniquen, o nuestro espíritu, si se quiere, para no ponerlo en términos religiosos, el espíritu que nos alienta con el de los niños y de las niñas y con la misión educativa. Sé que suena romántico, puede suceder, pero en estas circunstancias ha sido supremamente concreto. Gracias. Y hay un tema que yo sé que tú lo manejas, lo has estado trabajando mucho tiempo, y vuelvo aquí al ejercicio mío, a mi tarea, y es estar leyendo absolutamente todo lo que van escribiendo los maestros en nuestro chat. Y hay muchas reflexiones, pues, además de eso que hemos puesto hoy como tema de volver a lo básico, de rescatar el tema de los vínculos, de lo afectivo, de formar y educar para la vida, yo creo que hay un legado hermoso de la pandemia para la educación, como nos ha pasado con muchas cosas en este momento. Y lo retomo aquí porque lo están diciendo los maestros también. Y tiene que ver y está asociado a la pregunta directamente por las familias. Y al lugar, digamos, con que hoy hemos podido entrar, hacerlas, porque uno dice hacerlas visibles, dice, pues el niño nunca ha estado sin su familia, entonces hacerlas visibles, sí, está bien, hay que hacerlas visibles y demás, pero hoy más que visibles, a mi criterio, es cómo las hacemos partícipes, porque ellas han estado, y claro, han salido bastantes comentarios, unos desde la angustia, otros desde el chiste, otros desde la racionalidad misma del proceso, y es que hoy valoramos más los maestros. Y digamos que eso, interesante reconocerlo y ponerlo en esa lógica, pero lo que realmente pasa es que esto nos ha permitido reflexionar con respecto no tanto al rol, insisto, para no sacarlo como algo, como si fuera una variable externa, sino a lo determinante de la participación de la familia en el proceso educativo de los niños. Y entonces cuando hablamos de los vínculos, cuando hablamos de el tema de lo afectivo, de formar para la vida, de formar en coherencia, nos hace referencia también a un tema de formación en valores, y no son posturas, digamos, de orden moralista, es formar en autonomía, con principios, con capacidad de respeto por sí mismo, por el otro, que hoy además se pone en la agenda como algo fundamental con el tema del cuidado y el autocuidado, no más con el tema del uso del tapabocas y lo que hoy eso nos inmediatamente nos invoca, ¿no? Vemos a alguien así como en condición y uno dice, no, o sea, no te estás cuidando tú, pero no me estás cuidando a mí. Y uno dice, eso en el fondo es muy fuerte para lo educativo. Eso es vital y es central porque al final es esa formación pensada en la orientación hacia la autonomía, pero es una autonomía que parte de reconocer el respeto y el autorrespeto y el reconocimiento de sí mismo, pero también la posibilidad de reconocer, de valorar y de entender el lugar que ocupa el otro. Y entonces atraviesa el vínculo y entonces ahí es cuando uno entiende que la familia no es que importante vincular a la familia, ojalá la familia estuviera presente, ojalá la familia nos ayudara. No, el proceso tampoco se fragmenta ahí. El proceso también requiere un llamado y hay un ejercicio que lo hemos leído reiterativamente en las intervenciones de los maestros estos días y es cómo la familia en su papel determinante en el proceso de socialización y educación del niño entra a ser parte activa y decisiva en las formas, en las decisiones, en los mecanismos y en el alcance que tenga esto que hemos vivido de lo que hemos denominado el aprendizaje en casa, pero que hoy más que nunca, pues, cuando vamos a llevarlo hasta, al menos en el corto plazo, hasta fin de año, seguimos en estas lógicas de buscar alternativas y demás de trabajo en casa y eventualmente cuando haya condiciones, posiblemente alternar con a las idas o algunos encuentros presenciales con los maestros, dependiendo de las condiciones, uno dice, la familia empieza a ser, ahorita, aunque creo que estoy siendo injusta al decir que empieza, porque sé que lo trabajan y lo tienen muy presente, pero creo que a nosotros sí, como ministerio, nos obliga y nos reflexiona mucho el que sea un lugar vital y central en la agenda pública. O sea, el tema de la familia no es solamente un tema de llamemos, invitemos a la familia, ojalá la familia participe, ojalá, no, son decisivos en el proceso educativo. Tú lo has trabajado y además escuchándote
a ti y leyendo las reflexiones de los maestros, sí quisiera que sobre ese punto ahondáramos un poco, porque son nuevas relaciones, nuevas formas de interacción que hacemos maestros, familias, niños, para mirar cómo adaptamos, cómo respondemos, cómo construimos formas de ser y estar en el marco, digamos, de la pandemia, que hoy nos ocupa la pandemia. Bien podría ser otro el pretexto que nos ocupara en este momento, pero hoy es la pandemia la que nos mantiene en este ejercicio y nos llevó a este proceso de encuentro tan bonito como el que tenemos ahora con los maestros. De acuerdo. Yo diría que quisiera referirme a un aspecto en relación con las familias, y es que en la pedagogía hemos ido transitando de una educación centrada en el programa y en los objetivos que un maestro o una maestra se propone a ubicar al niño en el centro. Y esto ha implicado, entre otras cosas, hacerle de alguna manera el duelo al niño, al alumno imaginario, y conectarnos con el niño real y con la niña real. Y ese alumno que hemos construido en distintos contextos, que puede alzar la mano oficiosamente, puede decir lo que nosotros esperamos, hemos ido ganando muchísimo terreno en saber que eso no es así, que nuestro imaginario de niño y de niña en el aula no coincide con el real, y que es con el real que debemos entendernos. Pues creo que lo mismo pasa con las familias. Nosotros tenemos un imaginario de familia. Llegamos a ser maestros, llegamos a ser hijos, a construir familias con imaginarios, imaginarios de pronto desde lo que hablaba Lacan, en antropología hay mucho trabajo sobre cómo se construyen esos imaginarios, en su conformación, en sus roles, es decir, cómo funciona la familia, y hemos construido con términos y categorías tan complicadas como la familia disfuncional, por ejemplo. Entonces, lo que implica que la familia lo que tiene que hacer es funcionar, y funcionar desde un modelo. Entonces, yo creo que para abrir el espacio a la participación, lo primero que necesitamos hacer es asumir a la familia real. Y asumiendo a la familia real, poderse comunicar y realmente escuchar sus necesidades y verlas, al igual que el tránsito con los niños, no desde las carencias, sino desde las potencialidades. Los niños durante mucho tiempo los vimos desde todo lo que les faltaba, y cuando se empezaron a ver desde el potencial, la educación dio un salto, la pedagogía dio un salto enorme. Ver a la familia desde el potencial y no desde la carencia es el otro salto que yo creo que necesitamos dar. Y necesitamos que cuando una familia tiene un bloqueo, está bloqueada ante la comunicación, ante la manera de procesar las emociones, podamos encontrar en sus potenciales, por decir algo, una de las personas de la familia es muy organizada, mientras que otra es muy espontánea. Entonces necesitamos ubicar cómo es que esa organización y esa espontaneidad se pueden combinar como un potencial constructivo para todos. No verlo simplemente como es que la desordenada es la problemática de la familia, o el que esa persona que no cumple con lo que se propone, cómo podemos llevarla desde sus propios potenciales. Entonces, cuando creamos ese piso, la participación es una participación para la construcción, es una participación para hacer juntos, y se pueden asumir los compromisos, y las propuestas se van articulando no desde el bloqueo, sino desde la creatividad. Yo diría que ese terreno es fundamental. Y a las familias son trascendentales en la vida de los niños y las niñas, sin lugar a dudas, pero no son la causa de todos los males. Esa idea tenemos que quitárnosla de la cabeza también. Se dan bloqueos, hay dificultades, pero ahí está todo el potencial, diría yo. Muchísimas gracias, Maritza. Realmente muchas expresiones de gratitud, de reconocimiento. Tenemos más de 9.000 personas conectadas, escuchando muy atentamente.
Y hay algo que precisamente en esto que acabas de mencionar a mí me llama mucho la atención porque va de la mano de los comentarios, exhortaciones que nos hacen nuestros maestros. Yo quiero resaltar a los maestros que están presentes que sus apreciaciones, las que hacen, los comentarios que hacen, tomamos atenta nota de ellas. En muchos casos, Maritza, nos hacen inclusive fuertes llamados de atención que parecen oportunos ante estas reflexiones que abrimos aquí. Yo considero que hay un tema que acabas de mencionar y es que evitar los juicios se convierte entonces en una posibilidad también de construcción y de ratificar esos vínculos. Lo reiteramos muchísimo en nuestro trabajo como Ministerio de Educación. A veces pareciera que los bloqueos se convierten en contiendas en quién es el culpable de los resultados de la educación o del desarrollo de los niños. Y creo que no se trata de hacer una contienda, una confrontación o una el culparnos recíprocamente. Se trata de considerarnos la causa de lo que realmente queremos y podemos hacer que suceda. Pero quiero resaltar algo que tú mencionabas, porque sé que en el ámbito de nuestros maestros, con los altos niveles de estrés que hoy enfrentan por las situaciones, porque no solo es el volumen de trabajo que tienen que desarrollar con las instituciones, con el compromiso de las comunidades educativas, sino que también están al frente de sus hogares. Y mencionaste un concepto que es conciencia de vulnerabilidad y la fortaleza por medio del cuerpo. Yo quisiera que de alguna forma nos regalaras una exhortación a nuestros maestros orientada desde ahí, desde esa conciencia de vulnerabilidad. Yo he escuchado al menos unos cuatro maestros en encuentros que hemos tenido donde dicen, por primera vez me descubro vulnerable. Y creo que ya eso de por sí es un despertar maravilloso que nos ayuda a superar la creencia de querer tener el control de todo, ¿no? Entonces, si sí quisiera pedirte, Maritza, una exhortación, una invitación a nuestros maestros, a las familias que también están conectadas, sobre esta conciencia de vulnerabilidad. De acuerdo, yo creo que algo que se instala muy fácilmente en el quehacer pedagógico es ese gusto por el control que en algún momento de nuestra vida nos ha lastimado y que después cuando lo tenemos, creemos que somos invulnerables, que estamos protegidos de cuanta cuestión nos pueda afectar. Y construimos pequeños mundos en las aulas donde nosotros controlamos la palabra, controlamos el movimiento. Durante mucho tiempo se ha pensado que un niño quieto, mirando fijamente, es el niño que está atendiendo. Todavía en este momento, he conversado con preocupaciones de que el niño no atiende el computador y está desperdiciando ese tiempo porque se para, va, vuelve y entonces no lo está aprovechando. Y de alguna manera yo digo, qué maravilla que no esté pegado ahí pasivamente a la pantalla, porque eso dejaría una huella terrible. Qué maravilla que pueda combinar todos sus intereses y tener concentración paralela para poder asimilar lo que se está diciendo a través del computador. Y como maestras y maestros, ese mundo de control es muy difícil de soltar y nos implica de alguna manera una revisión, una introspección. Yo creo que las maestras y los maestros son de los seres que más necesitamos mirar nuestro mundo emocional, nuestra historia, para saber que esa no es la que vamos realmente a dejar, como necesitamos tener el control, porque nos da tanto miedo perderlo. Cuando soltamos el control, creamos las posibilidades más maravillosas pedagógicas, porque es donde realmente le permitimos al niño construir autonomía, la autonomía, y eso se refleja en la manera de crear la participación, no esa participación donde la idea es del maestro y los niños la ejecutan. No sé si alcanza el tiempo, recuerdo un aprendizaje muy valioso que nos hizo una niña con un regalo del día del padre, de la madre, o del padre, no, de la madre.
nosotros hacíamos unos regalos, y digo nosotros, para celebrar a las madres, muy ingeniosos, muy artísticos. Mafalda es un centro de expresión artística, entonces, por supuesto, debería tener un elemento estético muy valioso. Y a mí se me ocurrió que hicieran los niños en greda unos medallones. El profesor de artes que había los cortó para los niños, unos medallones redondos, y los niños con un palito hicieron dibujitos sobre el medallón. Los pintaron después, los horneamos y quedaron unos medallones preciosos que le llevaron a sus mamás. Una niña se la entregó a la mamá diciéndole: este es el regalo que hicimos Maritza, Pedro y yo. Y ella le dijo: la idea fue de Maritza, Pedro cortó los moldes y yo hice la parte del dibujo, ¿no? Entonces, fue tan clara, que esa no había sido su iniciativa, que enseguida para la siguiente situación lo que dijimos fue: ¿ustedes le quieren regalar algo a sus papás? Que era la siguiente. ¿Quién es su padre? ¿Qué le quieren regalar? Y construyen. Y recuerdo que un niño construyó un reloj de arena con dos vasitos y descubrió cómo lo podía hacer. Y lo hizo porque su papá solía llegar tarde a las citas con él. Entonces quería que tuviera una buena medición del tiempo. Y en ese proceso aprendió lo que ustedes quieran de física y cantidades de elementos, pero la participación fue generada por su propia iniciativa en un contexto. Nosotros aprendimos a no solamente llevar a los niños en salidas pedagógicas donde nosotros considerábamos que querían ir. En un momento les preguntamos: ¿a dónde quieren ir? Y nos dijeron: detrás de Monserrate. Nosotros los hubiéramos llevado a Monserrate, no detrás de Monserrate. Nos dijeron que querían ir a donde duermen las tractomulas o a la fábrica de escaleras eléctricas. Cuestiones que nunca se nos hubieran ocurrido porque teníamos el control, porque queríamos tener el control permanentemente. Y perder el control nos hace sentir vulnerables y resulta que lo somos. Somos físicamente vulnerables, emocionalmente vulnerables, socialmente vulnerables, y es parte de lo que nos hace más fuertes y más creativos. Gracias, Maritza, de verdad, muchísimas gracias por estos comentarios. Voy precisamente en aras a algunas expresiones de nuestros maestros que decían: qué bueno estar hoy honrando nuestros territorios, honrando nuestros ancestros, honrando estas experiencias. Y por eso queremos rodar un video de un centro educativo pluricultural de Gumacu, en la cuenca del río Aracataca, en el departamento del Magdalena. La comunidad arhuaca implementa diversas estrategias pedagógicas, así que quiero que los maestros se conecten con esta experiencia y así poder nosotros comentar después. Adelante, rueda el video, por favor. En estos momentos estamos en un espacio de aprendizaje para la cultura indígena, especialmente el pueblo arhuaco. Hay diferentes escenarios para aprender: el espacio, los espacios sagrados, los ríos, los caducos, las oficinas, los caminos. En momentos de crisis humanitaria, nuestras autoridades tradicionales, nuestros directivos docentes y comunidad en general han decidido robustecer la cátedra de educación propia, aplicando estrategias de educación integral en casa, donde se fundamenta y se desarrolla habilidades o competencias básicas para la vida, los conocimientos propios, la espiritualidad, el desarrollo de la oralidad, el pensamiento, los valores humanos, la producción, la armonía y equilibrio con la madre tierra. Nuestro objetivo aquí es fortalecer la educación intercultural.
bien, una experiencia más de todas las que hemos compartido en este espacio de charlas con maestros. Vice, te doy la palabra para ya ir cerrando nuestra jornada de hoy. Adelante. Gracias, Edison. Pues, ¿a cuál más de las intervenciones inspiradoras, ¿no? El video, desde que lo estábamos organizando, desafortunadamente al editarlo, nos toca hacerlo cortico por los temas de tiempo, pero es muy poderoso en los mensajes que uno extrae del ejercicio y lo empata directamente con lo que Maritza nos ha venido planteando hoy y las reflexiones que se hacen. Yo quiero retomar dos frases del video para poder escuchar a Maritza frente a lo que mostró el video. Y otra vez volvemos al tema y decían nuestras maestras arhuacas, el espacio es sagrado. Y entonces vienen las construcciones alrededor del espacio. Y los espacios físicos importantes, decisivos, determinantes, pero son espacios que construimos y que definimos nosotros. Y que evidentemente, con ese ejemplo que ponía Maritza ahorita, en la última parte de su intervención, yo lo empataba directamente y yo decía, claro, evidentemente qué participación o qué determinación mejor en esas construcciones sociales tenemos nosotros cuando de conceptos tan cercanos como el de espacio nos referimos o hacemos referencia a ello. Y los espacios al final son construcciones sociales que definen temas de formas de relación, de interacción, de comunicación, de acercamiento físico, pero también y fundamentalmente afectivo. Otros dirán, y desde otras miradas, encuentros más desde el alma, desde lo espiritual, desde lo trascendente, que son como los elementos fundamentales, y esa parte en el video me parece que es vital y es central. Y la otra es en la inspiración que hemos tenido siempre cuando se habla por razones constitucionales de los sistemas educativos propios. No es, eso va mucho más allá, si se quiere más trascendente, que un planteamiento de orden constitucional. El planteamiento es sencillo y absolutamente inspirador. Es cómo construimos un proyecto que permita reconocer, partir de las condiciones y de las constricciones propias de una cultura, de un grupo social específico, donde claramente lo que se trabaje no solamente por los temas de pervivencia y por los temas de enriquecimiento cultural, sino por respeto a lo propio. Y uno debería, eso es un principio vital para todo el proceso educativo. No debería ser un ejercicio que esté inscrito en la agenda solamente cuando hablamos de procesos con comunidades indígenas, sino que hablamos claramente todo el tiempo. Y entonces acá está la reacción y lo quisimos traer acá, porque dentro de la diversidad es la forma como una comunidad del pueblo arhuaco ha afrontado el tema de la pandemia y les ha llevado otra vez a decir desde dónde se inspiran para hacer su proyecto educativo, desde sus saberes ancestrales, desde las posibilidades que tienen de construir a través de sus prácticas propias culturales, el tejido, la caza, la pesca, la construcción, el diálogo, la lengua, lo propio, y desde ahí han encontrado todas las posibilidades de seguir avanzando en lo educativo. Tienen una comprensión además de lo social y del cuidado mismo en comunidad. Y entonces esto nos lleva a entender también las otras formas que coexisten en el mismo territorio nuestro, porque eso es nuestro, es de Colombia, para entender esas diferentes formas y estos retos que tenemos hoy, por ejemplo, relacionados con la pandemia. Ese era uno de los temas, digamos, Edison, que yo quería como traer también y ponerlo en el espacio de hoy, porque es muy inspirador para entender esta multidiversidad, si cabe la palabra, para las diferentes formas en que en los múltiples rincones de Colombia estamos viviendo y entendiendo las condiciones y las formas de la pandemia. Pero creo que sobre esto Maritza, y en su formación de antropóloga, nos ayuda y nos inspira obviamente mucho más a partir del video. Así es, Vice. Muchísimas gracias realmente por su intervención. Yo creo que yo voy a retomar, Maritza, inclusive las palabras de uno de los maestros que intervino cuando explícitamente decía: el saber ancestral a nivel general es la caja mágica de la sabiduría del mundo.
es la base de la ciencia y se parte de un pasado para poder llegar a un futuro. Frases como esas nos llegan muchas en la transmisión en vivo y quería compartírtela para también darte la palabra a ti, Maritza, y nos hagas una invitación final, un cierre y manifestarte y reiterarte muchas palabras de agradecimiento, mucho reconocimiento por tu labor, por conectar a los maestros con lo esencial, muchos destacando un poco cómo en esa cotidianidad de pronto urbana, cotidiana, realmente no hemos aprovechado los espacios que tenemos, inclusive algunos rescatando cosas como, no es que necesitemos mucha infraestructura, es saber aprovechar lo que cada institución educativa puede llegar a tener. Creo que es el llamado que nos hacen, y si quisiera darte a ti la palabra para ya ir cerrando nuestro live y puedas agradecer y también darnos un mensaje final de cierre. Bueno, empiezo por destacar esas palabras tan hermosas que alguien transmite acerca de ese saber. Es realmente bellísimo lo que dice y muy profundo, efectivamente. Quisiera referirme a lo que dice la viceministra en términos del video, y el video efectivamente habla de las pedagogías propias, de la fortaleza que está allí, lo que yo he tocado algunos de los elementos de cómo se construye el conocimiento y la complejidad de todo lo que se involucra en la construcción del conocimiento de un niño y del conocimiento que se construye socialmente. Y esa construcción del conocimiento en términos de las pedagogías propias está circunscrito al territorio. El territorio es el cuerpo social, es media todos los saberes, media el sentido de pertenencia, media la subsistencia, pero media además toda la ancestralidad que se tiene. El territorio, a veces hay argumentos que dicen, pero ¿por qué una población tan pequeña tiene tanta tierra y se le van a dar tanta tierra si esa tierra podría estar siendo productiva para el resto de la sociedad de otra manera? Allí se están atesorando saberes y formas de existencia, formas de vida que todavía no alcanzamos a comprender, ni siquiera los que estamos, dedicamos la vida a conocerlos, sociólogos, antropólogos, todos los que estamos a entender suficientemente. Y en este momento pasa algo maravilloso, y es que los mismos grupos indígenas se empoderaron de su conocimiento y de la relación de ese conocimiento con el resto del mundo para situarlo en términos de derechos, pero también para protegerlo. Y eso es lo que envuelve las pedagogías propias. Yo creo que, y ese es un llamado a las instancias gubernamentales que, por ejemplo, se relacionan con las pedagogías propias. De hecho, el ICBF tiene una modalidad que se llama de educación propia, el desafío tan enorme de hacer que eso sea realmente un espacio participativo, o sea, ideado por la gente, no ideado para la gente, y construido por ellos y con ellos, y para ellos propiamente, pero donde sean ellos quienes establezcan realmente las directrices, porque no son nuestros hermanitos menores, ¿no? Sino al contrario. Y no podemos tratarlos como los hermanitos menores. Y a veces administrativamente los tratamos así. Y creamos sistemas organizativos y administrativos que mientras que con una mano se está creativo, les está obligando a crear condiciones que van en detrimento de su propio sistema organizacional. Y eso genera complicaciones muy complejas. Yo pude ver espacios donde un abuelo, para contar cuentos, tenía que esperar a ser contratado para hacer lo que hace cualquier abuelo, ¿no? Entonces, porque les montamos un sistema que desdibuja su propio sistema. Entonces, se convierte de alguna manera en un arma de doble filo y realmente implica tener esa conciencia para que haya una verdadera autonomía
de los pueblos indígenas y ojalá toda la autodeterminación que se requiere para que estas pedagogías propias en el territorio se den como son. Yo agradezco inmensamente y agradezco a maestras en todo este país resolviendo tantas vicisitudes, transitando y manteniéndose unidos con el vínculo que tienen por la misión en la vida de ser maestras y maestros, que es lo que nos mantiene y tener mucha fuerza para todo este proceso. Y de nuevo, honro enormemente el saber de los pueblos indígenas, de los pueblos que tienen, de quienes tenemos tanto por aprender y que nos enseñan lo que a veces nos llega desde Europa o desde Estados Unidos, desde el primer mundo, y entonces ahí lo reconocemos y necesitamos que pase por esa vía para poderlo validar. Y lo hemos tenido durante tanto tiempo aquí al lado, diciéndonos y hablándonos al oído. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar aquí. A ti, Maritza, muchísimas gracias por tu intervención, por esas palabras tan, tan profundas que creo que llegan al corazón de muchos maestros. Yo voy a dar unos saludos de las regiones que se han conectado y también a leer algunos mensajes muy, muy puntuales y algunas exhortaciones que nos hacen. En Piamonte, Cauca, Tesalia, Huila, de Tauramena, Casanare, de Lorica, Las Aguas de Ibirico, de La Guajira, de Popayán, de Ciénaga Magdalena, de Tibú, Norte de Santander, de San Andrés Islas, de Pelaya, Cesar, del Departamento del Atlántico, nos saludan, Departamento de Bolívar, nos saludan también de La Guajira, del Cesar, nos saludan de Valledupar, nos saludan de distintas partes del país y quiero inclusive leer de manera textual algunas de las intervenciones y los mensajes. Hay muchos agradecimientos por estos espacios de crecimiento, de innovación que está ofreciendo Charlas con Maestros. Nos agradecen desde San Onofre, nos agradecen también desde Villavicencio. Y hay algunas apreciaciones que quiero también leer en este espacio ya en este cierre. La vida y el aprendizaje está en permanente tránsito y esta es una prueba de ello. El vínculo familiar es lo que nos ha motivado a que los niños y las familias compartan un tiempo maravilloso en estos días. También nos dicen que la importancia de reconocer las diferentes miradas que damos frente a una situación. Esto es un momento preciso para la apertura del pensamiento. Nos invitan a abrir nuestro pensamiento. Nos invitan también a abordar el contexto familiar y a darles herramientas a las familias para evitar el maltrato, para evitar un poco lo que hoy puede estar sucediendo en términos de violencia intrafamiliar y situaciones adversas de lo que tú mencionabas como bloqueos, Maritza. También reitero la frase de Florentino Allín, que fue la que rescaté, donde hablaba del saber ancestral como una caja mágica. También nos hablan del aprendizaje del entorno como base para el desarrollo de competencias para la vida. Esto nos lo dicen desde el Cairo, desde el Valle. También nos invitan a seguir honrando a nuestros ancestros, honrando el territorio y considerar este conocimiento como un conocimiento válido para aplicar en cualquier contexto del país. No es un conocimiento para la ruralidad, es un conocimiento para el país entero. Tenemos mucho que aprender de nuestras comunidades. Se nos invita a explorar, manipular, experimentar e invitación a que los niños puedan orientar su devenir, su crecimiento personal con esa libertad de desarrollo de su propio ser, dejarlos a ellos, experimentar con esa orientación del maestro, pero con ese amor que el maestro le plasma, es lo que nos permite realmente construir el conocimiento. También se habla de permitir que el estudiante devenga como nuevo ser, entender esa relacionalidad que tanto mencionaste durante tu intervención, acompañar a las familias en estos procesos de transición, escuchar las voces de los niños, de las niñas. También se nos invita y se nos hace un reconocimiento a esa parte de cómo las comunidades le presentan la naturaleza a su hijo y el hijo a la naturaleza. Muchos de los maestros manifiestan reacciones sobre eso, ese acto tan hermoso, y es donde se crea ese vínculo, esa conexión con el entorno, y creo que en el fondo es la manifestación de una profunda, Maritza, conciencia de unidad, donde yo soy uno con el entorno, soy uno con el planeta,
y que creo que es a lo que nos ha invitado este tiempo de aislamiento también, llegar a esas comprensiones. No solamente esperar que esto pase para volcarnos a seguir haciendo lo mismo, sino también ir alimentando este quehacer del maestro a partir de todas estas experiencias. Son algunos de los saludos que nos brindan de todas las partes del país. Hoy queremos hacer una invitación a nuestros maestros y maestras. Invite a charlas con maestros a sus comunidades educativas, directivos docentes, a los padres de familia, pueden ser inclusive el consejo directivo, inclusive a los estudiantes de los grados superiores, invitarles a que participen de estos espacios, porque como se han podido dar cuenta, no solo son espacios de formación para los maestros, traen información para toda la comunidad educativa, para padres, para madres, para los mismos estudiantes. Así que les invitamos a ir replicando en nuestras redes sociales, Ministerio de Educación Nacional en Facebook, Ministerio de Educación Nacional, canal de YouTube, y a través de estos canales poder asistir, como ya es costumbre, los viernes a las 7:30 a.m., charlas con maestros. Este recorrido lo hemos hecho con todo el afecto y nació Maritza construyendo un reconocimiento para los maestros en el mes de mayo, pero lo hemos extendido y se ha convertido en una estrategia que moviliza a muchas personas. Hoy más de 9.700 personas estuvieron conectadas en el live y luego las réplicas que se hacen offline. Nos saludan de San José del Guaviare, de Cúcuta, de Tamalameque, de varias regiones del país, y por eso a ellos les reiteramos también nuestro saludo y nuestro agradecimiento por participar aquí, porque tenemos la certeza que al escuchar cada una de estas reflexiones, ustedes las llevan al territorio, las llevan a su quehacer cotidiano, las llevan a sus hogares. Les extendemos un abrazo de gratitud a todos los participantes hoy. Nuevamente, Maritza, muchísimas gracias a ti por tu participación. Gracias a la vice también por siempre ser tan acertada en este mensaje que nos brinda en la realidad que enfrentamos como, no solo como gobierno, sino como país, definitivamente. Y definitivamente reiterar también que sus mensajes son escuchados, que tomamos atenta nota y que a partir de esos mensajes también vamos orientando a los invitados de charlas con maestros. No sé, Vice, si quieres dar un mensaje también final de cierre para ya despedirnos. Pues, Jason, estamos sobre el tiempo, pero sí, aprovechando esto y mirando los mensajes de los maestros, yo solo quiero decirles a ellos que gracias, muchas gracias por la presencia, claramente lo decías ahorita. Hoy tenemos acompañamiento de casi 10.000 maestros de todo el territorio nacional. Nos llama la atención que estemos conectados de sitios cercanos, obviamente, con los que trabajo, pero lo que más nos ha impactado es ver la acogida y la posibilidad de trabajo con maestros que están en la ruralidad, dispersa, donde claramente la primera pregunta que nos hacemos es todo el esfuerzo que deben estar haciendo para tratar de conectarse y poderse regalar este espacio como lo hemos pensado, que es una hora y media. También leía uno de los mensajes y yo quería invitar a los maestros. Si se dan cuenta, todos los temas han sido de inspiración en lo pedagógico, en lo educativo. Aquí hay un debate importante que hacer como país que no nos corresponde solamente a los maestros, ni a nosotros como ministerio, sino a toda la sociedad, si se quiere. Hagamos extensiva la invitación. Interesante, por ejemplo, con los jóvenes también, con los adolescentes, hacer debates alrededor de estos temas. Ellos son muy críticos, son propositivos, tienen la capacidad no solamente de entender muy bien como todos los niños desde muy pequeños, sino ser muy críticos e ir apropiando otras formas de ver la pedagogía y el papel determinante que ellos tienen en su proceso educativo. Ellos son actores centrales y lo van a entender. Entonces, este también es un espacio para hacer de ello una posibilidad de enriquecer ese ejercicio pedagógico que ustedes hacen y sobre el cual ustedes todos los días están trabajando. Mil gracias a todos los profesores, a las profesoras, a los equipos de la Secretaría de Educación. Seguimos comunicándonos semanalmente, seguimos en el trabajo que estamos haciendo hasta el momento. De la mano de ustedes, solamente reconocimientos y gratitud por el esfuerzo y esa vocación de servicio que hoy claramente es el gran legado que nos deja este ejercicio y el balance desde el sector. Mil gracias a todos y con eso quisiera ya cerrar, Edison, este espacio. Muy bien, Vice, muchísimas gracias. Unos últimos saludos a las comunidades de Manaure, Villavicencio, Chimichagua, Cesar,
Quindío, Toluviejo, Acacías Meta, Puerto Salgar, Pibijay, Magdalena, Corozal, Sucre, Málaga, Santander, El Bagre, Antioquia, Bucaramanga, Tibú, Cartagena, Obando. Cada una de estas comunidades un saludo muy especial y nuevamente reiterarles la invitación a una nueva cita con Charlas con Maestros el próximo viernes 7:30 a.m. Reiterarles también el saludo de parte de la señora ministra María Victoria Angulo, quien también, consciente de estos encuentros, les envía siempre un caluroso abrazo. Un abrazo para todos, virtual, desearles éxitos en la semana, feliz puente, feliz reposo, feliz descanso, y definitivamente nos vemos el próximo viernes a las 7:30 a.m. en Charlas con Maestros. Éxitos. Adiós.